Bien, para el día de hoy vamos a jugar con Xin Zhao primero, porque es el jungla que me está dando mejores resultados en Ranked. Segundo, estoy en racha. Tercero, ya soy Master. Cuarto, intenté subir a Master ayer en Ranked, en directo, en Twitch. F total, o sea, puros trolls. Y nada, después dije, bueno, juego solo. Iba a grabar la partida en la cual subía a Master, pero salió un Sion, un Intin Sion del otro lado. Y F, o sea, fue super free. Así que nada, vamos a pasar a explicar todo. Vamos a jugar con primer golpe para ir cargando oro, daño, lo que sea. Vamos a jugar con brutalidad. Vamos a ir full agresivo. Esta Will no sabe lo que es defenderse. Vamos a ir con golpe de gracia. Vamos a ir también con celeridad, velocidad de ataque. Y vamos a ir con impacto de súbito. Después en la Will, vuelvo y repito, esto es full agresivo. Esta Will no conoce lo que es la defensa. Vamos a ir con botas de dinamismo, vamos a ir con Xiaomu, vamos a ir con Trinidad, vamos a ir con el colector, vamos a ir con corta curación del recordatorio mortal. El último ítem es el que vas a cambiar. Si el equipo enemigo tiene daño físico en vez de daño mágico, quitas el Malmortius y podrías meter sinceramente cualquier cosa. Podrías meter desde una lanza de Sol-Shin, desde un saqueador de esencias, que lo que va a hacer, aparte de llegar al 50%, va a potenciar el daño de tus habilidades. El último ítem es más, querés ir un poco defensivo, vas un Guardian Angel, pero el hecho es que esta build es para no defenderse. O sea, este Chiro es versión Destroyer, pero Destroyer me quedo corto, es super kamikaze. Así que nada, los voy a dejar con el video, espero que lo disfruten. Muy pero muy buena gente, que tenemos otra canción, en serio, vamos a grabar, vamos a jugar con Xin Zhao. Ya estoy en Master, no pude grabar la promo Master, sinceramente, salió un Intin Sion, boludo, entonces petroleó, salió en el equipo enemigo, perdón, me expliqué mal. Salió en el equipo enemigo y nada menos, o sea, super troleó como loco y ta, F, o sea, es una lástima, sinceramente, porque quería grabarla bien, pero bueno, ta, el tipo troleó, me invadió jungla, lo reventamos, terminó como 1-11, creo, así que nada. Vamos a jugar con Xin Zhao, que primero es el jungla que me está dando más resultados en Ranked, en solo queue. Hablemos de solo queue, chicos. Está porque ahí la gente después me dice, es que tal persona juega bien. Chicos, por favor, chicos. Hay uno que me dice, Carapaja juega premade con amigos, creadores de contenido, con jugadores profesionales. No es lo mismo jugar con un no sé qué cosa. Me pusieron a jugar con un... con Riquelme, me dijo, o sea, claro, espectacular. Está diciendo que el tipo juega con Messi y que no sube solo, o sea, dale, papito. No defiendan lo indefendible, boludo. Es lo mismo, yo no quiero que nadie venga y que defienda mi canal, que diga, Colmillo es el fucking dios de la jungla. Yo te digo que yo raqueo solo que hubo. Que yo a cualquiera de esos creadores los agarro en Ranked en solo y los reviento, boludo. Me tengo la recontra fe. Pero está bien, por lo que pasa es que ustedes comentan y dicen, no, después dicen, Lord también hace buenos videos, o sea, güey, te hace un video diciendo, aprovechaste jungla antes que lo nerfeen. Y literalmente Talon salió hecho una mierda, yo lo jugué 3 veces y dicho y hecho les dije, la verdad, este jungla necesita un buff urgente. 2 días después, Riot, le vamos a dar un buff a Talon urgente, le buffaron casi todas las habilidades. Es así, una persona te dice la realidad y otra persona te la pinta para que vos te la creas. Es como un presidente siempre te va a mentir, te va a decir para que vos lo votes. Y después está la persona que es realista, que le cae mal a todo el mundo, ¿por qué? Porque el tipo te dice la verdad en la cara, boludo. Yo soy la persona realista. Vamos a gankear, vamos, espectacular, tiramos acá, tengo flash, lo levanto, dale, metele stun, dale, no, men. Pero, no, la puta madre, estoy muerto. Ay, Dios mío, loco, el relictor mirando mientras yo me tiro, loco, tíratele, pa, flash. Verga, loco, tenés flash y lo guardaste hasta el final, amigo. Bueno, no importa, vamos a morir, obviamente, la Will es muy agresiva la Will. Pero está. Pues yo, voy y repito, no defiendan lo indefendible. Es más, yo no creo que nadie me defienda ni nada por el estilo, porque hay muchos que van a decir, no, Colmy es el mejor, Colmy esto, Colmy lo... No lo digas, bro. No lo digas, bro. Si para vos soy el mejor, listo. Me quedo tranquilo que para vos, dentro tuyo, en tu cabeza, vos pensás que yo soy el mejor. No hace falta que lo digas en ningún lado, boludo. Yo la tengo recontra clara que soy mejor que cualquiera de estos mancos. Después hay uno que me dice, Colmy, te quejas porque los otros cobran por unirse al gremio, pero vos pasás pidiendo Coca-Cola. ¿Cuándo pedí Coca-Cola ahora, boludo? Aparte, primero, soy diabético, amigo. Si tomase full Coca-Cola, o sea, ustedes me estarían matando si me donasen full Coca-Colas.
Y no tomo Coca-Cola, para empezar. Te muestro las donaciones de PayPal y las donaciones de PayPal se van a hacer para festejar un cumpleaños para un suscriptor, para un moderador, perdón. Vamos. La ulti, dale, 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 dale. Seguí, 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 seguí. Lo levanto, es muy buena. Tiras ulti, lo puedo marcar, lo puedo marcar, lo puedo marcar, lo puedo marcar. Listo, marco. Gracias. Súper agresivo. ¿Estás seguro vos que aprendés del otro lado y no aprendés con tu papá? O sea, vos mirá que yo juego, papito. Loquísimo, amigo. Loquísimo, amigo. Bien, vamos a ir farmeando. Vamos bien. Me recuperé de la muerte que acabo de hacer. 2-1-1. Bien. Tienen. A ver, estoy pensando. Porque tienen. Tienen Serafín, tienen. Tienen Nunu y tienen el Zed. Y tienen Karma. O sea, perfectamente podría cambiar. Podemos cambiar el Yoshi por Colmillo. El problema es que el Yoshi es muy bueno para ir muy rápido, velocidad de ataque. Voy en camino. Ah, me voy a quedar con el Yoshi. Pero en esta partida perfectamente podemos cambiarlo porque sus cinco personajes, bueno, cuatro. Vamos, vamos, me viste, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Lo matás, lo matás, lo matás, muy buena. Bien, 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 llego, llego, llego. Flashea, espectacular, salta. ¡Vamos! Ojito, se viene, bien. Bien, vos fíjate que en esta composición, cuatro de sus cinco campeones tienen escudo o generan escudos, por lo cual un colmillo acá estaría turbo broken. Y después comentaron un montón de comentarios en el video de Master Yi, lo que no los puedo leer, boludo. No los puedo leer, o sea, son una cantidad, boludo. Comentaron más de. O sea, en el video de Renekton que les dije pongan preguntas, nadie pone preguntas. Pero en el video de Master Yi, hay uno que me dice. Hay uno que me comentó que, tipo, me daban ganas de darle la cabeza contra la pared, boludo. Ojo, está acá, guarda. Voy, 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 voy. Y. Ojo, llegó, llegó y vamos, la reviento, vamos, salgo, 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 salgo. Bien, 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 bien. Bien, gastó la ulti en uno, bien. Retírense del campeón enemigo. La verdad, hay un comentario que me molestó, pero me molestó en un nivel loco que no tiene sentido. Vamos, 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 vamos. Vamos, lo reviento, dale, dale, saltale, saltale, está muerto, está muerto, está muerto, yo estoy muerto, pero no pasa nada, listo. Ah, la botlane de nosotros que ni siquiera se mueve, bro. Ni siquiera se mueve, bro. Solo tenés que ayudar al jungla al minuto 5, al 10 y al 15, boludo. Después es el jungla el que va a tu línea, boludo. No te cuesta nada salir de línea 2 minutos, 1 minuto, boludo. Y todo por la torre, que la torre, vuelvo y repito, la torre cae al 7:30, amigo. Las placas caen al 7:30, amigo. Qué loco pelotudo, macho. Qué loco pelotudo, macho. Cualquiera de los dos, o sea. Aparte, algunos me comentaron, Colmi, no hagas videos del parche porque no hay para la Coca-Cola. ¿Quién les pidió Coca-Cola, boludo? A cambio. Acá, hay uno que dice, Kudalpo, me dice. Si eres consciente. Para, dame un segundo que estamos filando acá. Dame un segundo, ya te leo, 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 ya te leo. Quiero saltarle a alguno. Guarda, 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 guarda. Tiro la ulti. Nah, me saca este hijo de su madre. Yo estoy muerto. Vamos, pelén, 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 pelén. Nada. Y bueno, viste lo que te digo. Si la botlane no hubiera rotado, ahora el top lane es el que nos rota. Vuelvo y repito, loquito, ¿no? Vuelvo y repito, gente, troll, bola. Yo como jungla tengo que gankear a las tres líneas. Yo las gankeo. Está, ahora, las tres líneas, ¿pueden salir a ayudar con los objetivos cuando salen? O sea, es durísimo, amigo. Perdimos Heraldo, perdimos Dragón, loquito, me toqué. Me tengo que turbo fedear, boludo. Me tengo que turbo fedear, boludo. Bueno, ahora sí. Me dice, si eres consciente que, hermano, que en el 1940 podías hacer back y defender. Claro, soy consciente que estoy yo solo peleando contra 9, literalmente. Soy consciente de que tengo un Pyke súper tóxico. Mierda, vamos, está muerta. Tengo la ulti, por fuera, bien. Llego, 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 llego. Tengo flash en uno, listo, venga para casa. Pimba, gracias, doble para tu padre. Me sigo fedeando.
¿Sos consciente que en el video de Master Yi, sos consciente de que a pesar de que hacía ganqueos, hacía cosas, tenía un Pyke que me flameaba, tenía un equipo que me flameaba, tenía un dúo que era el medio y el top? Vos sos consciente de eso, ¿no? Sos consciente, ¿no? Que cuando vos jugás con una persona dúo, significa que por lo menos las dos personas, entre comillas, saben jugar algo, por lo menos. Si no, no tiene sentido decirle, che, bro, te invito a jugar conmigo, así me troleas la partida. No, esa cosa no sos consciente, ¿no? A la hora de comentar una estupidez tan grande. Podías haber vaqueado. Dale, espectacular. Soy el tipo que iba mejor, el que iba con más oro, el que hacía más daño, el que hacía todo. Y vos querés que yo encima vaquee yo, mientras el Pyke hace el split push y yo defienda y todo lo demás. Está bien, amigo, ¿no? Está loco. La gente es subnormal con los comentarios. No, pero colmillo, fíjate, colmillo. Te tiraste a pelear y cuando estaba el dragón ancestral y no tenías smite. ¿Y qué crees que haga? Lo regalo. Ya tengo trolls, pa. Si no intento robarlo. Aparte, el equipo enemigo no sabe si yo tengo smite o no. Es que vuelvo y repito, los comentarios que ponen. Mortísima, buena, y tira el flash, espectacular. Vos también estás muerta, ponete el escudo. Pim, 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 pim. Gracias, nos vemos, me voy. Chau, es real, morite. Entonces, vuelvo y repito, piensen antes de comentar algo, porque no tiene sentido lo que comentan, bola. No tiene sentido lo que comentan. El comentario del tipo, básicamente, el tipo está buscando mis errores. En una partida en la que yo tengo 4 inválidos, amigo. ¿Qué estás contando, flaco? O sea. Un demasiado nunca. Mataron a un enemigo. Y es como que. Nada, me callo la boca, si no me sabe qué. Después acá, Nicolasita dice, no entiendo por qué lloras tanto de otros youtubers. No lloro de otros youtubers, a mí me da lo mismo, amigo. O sea, si vos querés comerte mierda, comete mierda, boludo. Si a vos te gusta que te mientan, comete las mentiras, boludo. Ojo. Podría tirar, pero si me tiro muero, no tengo flash. Es así, es fácil. Si a vos estás un... Bien, está muerta. Vamos. Muere. Rápido. Bien, espectacular. Dios, amigo, lo que cuesta. Si a vos estás en un video y te dicen... ¡El mejor jungla del parche! Es mentira, amigo. Porque puede ser el mejor jungla para quién. Depende. ¿En dónde? En una tier list de Corea puede ser un jungla que vos decís, wow, este jungla en serio es God tier. Hace 10 días, Kayle era God tier de meta coreano en la jungla. Kayle. ¿Tá? Después vos vas a las tier list que te hacen los youtubers, te dicen, no, que Lee Sin es gotier, que Evelyn es gotier, que esto es gotier. Es mentira, si jugás mal el campeón no es gotier, flaco. Yo he jugado Sorakas, he jugado Teemos, he jugado Ahri, he jugado Annie, he jugado Malphite, todo en la jungla y he salido 1000 veces mejor que los otros junglas. ¿Son gotier esos pick? No son gotier, son pick trolls. Entonces vuelvo y repito, si a vos te encanta así... Tragarte mentiras, boludo. Es cosa tuya, boludo. A mí no me gusta un contenido que es basura, que es mentira, que es coso, boludo. Es como el que hace este video, el Samcro, que crea contenido. No crea una mierda. Agarra otro video, se pone el de fondo, habla, pipi. No tiene un gameplay solo. Es agarro un video, pipi, lo subo. Agarra un video, pipi, lo subo. Bien, vamos, daño, tengo flash, vamos, venga, para casa, estás muerto, genial, ese que no muere. Vamos, buscamos al Nunu, rápido, estoy yendo, venga para casa, gracias, espectacular, me repuse, llego. Dame escudo. Verga, ¿en serio, loco? ¿En serio, men? Dios, amigo, la llana, amigo. Ay, Dios. Después dice uno, Moisés dice, Colmillo, tomamos lo que amamos, Wellry. Pero es que, hola. Yo, cuando te traigo un video, te lo digo la experiencia propia, porque yo juego en tu servidor, ¿tá? Tengo los trolls que vos tenés, vivo lo mismo que vos vivís, ¿tá? ¿Vos estás en el server de Europa para seguir los consejos de Carapaja, de Januario, el que sea? No, ¿tá? Vuelvo, repito, es lo mismo que el servidor chino. En el servidor chino, un troll, el mínimo de elo que debe tener debe ser master, boludo. No es lo mismo. ¿Que podés tomar algún consejo, alguna build para intentar aplicarlo? Sí. Pero no es lo mismo. En servidor chino, lo que sea, set jungla es meta. Yo acá piqueo set jungla y me dicen, ¡ay, set jungla! ¿Ah?
Yo acá piqueo Samira jungla, Tristana jungla, me dice, ay, Samira jungla, Tristana jungla. Jungla noob. ¿Tá? El video de Master G. Literalmente me estoy sacando la chota y... jungla de mierda. Hoy llegó, vamos, tiro la ulti, daño espectacular, este también muere, bien, bien. Entonces, esa es la diferencia. ¿Quién juega en tu servidor? ¿Ellos o yo? Papito. ¿Quién te da consejos para que justamente mejores? ¿Ellos o yo? Papito. Vuelvo y repito. A esa persona no le va a interesar si vos mejorás, boludo. ¿Qué le va a interesar, boludo? Pero bueno, está. No me quejo más, no me quejo más, gente. Vamos a terminar carrileando esta partida, loquito. ¿Ves? Si te das cuenta... A ver, en esta partida estoy muriendo porque la verdad que, sinceramente, la botlane no ha rotado, después el toplane no ha rotado. Ojo, tira la ulti, estás mortísima, tengo la ulti, venga para casa. Gracias, Serafín. Voy full destroyer, amigo. Voy full destroyer, amigo. Ojo, lo agarro. Lo agarro. Vamos, le pego la piña. Mierda. Voy. Vamos. Nadie me viene a ayudar. Nadie me viene a ayudar, loco. Es durísimo, amigo. ¿Está? Literalmente el jungla se está cargando el equipo al hombro y no hay nadie que rote, que me tire un escudo, que flashee para llegar a ayudarme, loco. Es duro, loco. Bien, voy a sacar TP para intentar llegar a escenario porque lo van a intentar hacer, lo van a perder, mierda, mira, están peleando. Y Dios mío, se muere. Tiro el surrando de Rubelda yo. Vuelvo, repito. Qué manera de cagarla, loco. Qué manera de cagarla, boludo. ¿Está? De 26 kills estuve en 17. Ganqué más que el Nun, el Nautilus, iba a decir. Y la gente no me ayuda, loco. Y no me ayuda, loco. Ey, yes. No mueras, por favor. No mueras. Ojo, la Yara se llama Yara. Ojo. Yara me está carreando. Guarda, llego. Vamos, focusamos acá la karma, hija de puta, flasheo, daño espectacular, vamos. Bien. ¿Lo mataste? Dime que sí. Bien. Vamos a pushar acá rápido. Hay que hacer ese Nashor. Pero después, aparte, está bueno porque ustedes se justifican y dicen, no, pero el tipo es el... Ojo, mierda, está muerto, vamos, guarda, esta no la puede robar, esto es mío. Se justifican y dicen, el tipo es el top 1 del servidor con Kai'Sa. Vuelve, repito, eso no significa nada, es jugar muchas partidas, gente. Literalmente ahora pusieron una actualización de que vos vas acumulando puntos de maestría y te dan una tarjeta para que el día que pierdas, perdés menos puntos. Vuelvo y lo repito, chicos, se están basando en cosas que no tienen sentido. Yo también, yo me pongo a jugar únicamente Xin Zhao y me vuelvo el top 1 con Xin Zhao del servidor. ¿Significa que soy el mejor con Xin Zhao? No, significa que lo jugué mucho y soy el top 1. Vamos, mío, le robamos todo, roben, pushen, dragón para nosotros. Lastimosamente no va a ser alma, pero bueno. Bien. Voy brutal en oro, amigo. Ya estoy full wheel, ya estoy terminado, estoy pronto. Con encantamiento de botas. Y eso que entre comillas arranqué medio mal. Y encima que no saqué el heraldo yo y joder. Si no, iría más volando todavía. Vamos, pushamos esto rápido. Ojo. Ojo, el uno se regaló, está solo. Vale, tírense. Levanto la ulti, vamos. ¿Ves? Mira mi ulti. No me como daño, boludo. Todo lo que sea daño de proyectiles no entra dentro de mi ulti. La mato. Doble, vamos. Mierda, loco. Y ahí tenés a Kali abajo split push y Renekton split push. ¿Ah? ¿Ves la diferencia? Después me va a aparecer el fulanito que me va a decir, en el minuto 19 si hubiera flashado a la pared y hubieras podido backear y pelear contra 5 y hacerte la pentakilo solo y que... Pará, amigo, pará un poco conmigo. Pa 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 pa.
Después, Eduardo dice, buscate un dúo que te ayude a carrilar. No, porque yo quiero solo, quiero solo. Yo la ranked la juego solo. ¿Por qué? Porque yo considero que las ranked miden tu habilidad individual para estompear una partida. Y yo las estompeo. El problema es que cuando a mí me ponen cuatro inválidos, no puedo estompear con cuatro inválidos. Uno, está bien. Dos, depende. Pero ya cuando hay cuatro, yo no la puedo estompear. Eso es lo que no entiende la gente. La persona. Ojo, tengo que saltar a Serafín. Oh, mira, ahí está. La marcamos, salto, flash, ulti, boom, para afuera. Listo, no tiene ulti, gracias. Muerta, vamos, peleo, doble. Vamos, 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 vamos. Bien. Ojo, tengo el sueño, vamos. Hijo de puta, que flashea. Era cuadra. ¿Cómo se me resisten las pentas, loco? Llego nomás. Está muerto. Dragón espectacular. ¿Ves la diferencia brutal de jungla, boludo? ¿Ves la diferencia brutal de jungla? Y lo único que tenía que haber hecho la bot al principio era rotar. Si la bot la enemiga rotó, ¿por qué vos no podés rotar? Si la torre, las placas de torre caen al 7.30, ¿cuál es el apuro que tenés de hacerte las torres al minuto 5? Bien. GG Wellplay. Vuelvo y repito. Lastimosamente no pude grabar la promo a Master. Pero bueno, les traigo este video con Sinsao, que es literalmente el jungla que más me está resultando con esta build super agresivo. ¿Está? O sea, la idea es ir volando en farmeo, tirarse, intentar hacer los objetivos. Nada, teníamos un dúo que era Yara y Kurupira. Pero bueno, está. Esta es la partida. 39-19. Estuve en 27 kills, 35% de daño, 31% del oro total. Metí 53k de daño, lo cual es una locura. Mirá el daño de la DC, mirá el daño del mid, o sea, rotísimo no, lo siguiente. Así que nada, les voy a mostrar el historial para que vean. Estoy en racha de victoria usando únicamente a Sinsao con esta build, así que úsenlo.